Nos vamos acercando al final de nuestro primer juego en modo gráfico. En esta entrega vamos a hacer varias pequeñas mejoras. Y en la próxima entrega, que será la última, veremos cómo hacer para encadenar varios niveles. En esta en concreto vamos a ver cómo hacer que nuestro personaje tenga una cierta animación, el enemigo también, cómo reproducir algún sonido y cómo crear una pantalla de bienvenida, una pantalla de intro, para que no entremos directamente al juego, sino que se quede en pausa hasta que pulsemos una cierta tecla. Vamos a empezar por las animaciones. Es algo que ya habíamos adelantado que ya está previsto en la clase sprite. La forma sencilla de hacer animaciones es un array de imágenes, con lo cual yo me voy a mi clase sprite y igual que tenemos un cargar que carga una cierta imagen, tenemos un cargar secuencia que lo que hace es usar un array de imágenes. Realmente es un array bidimensional para poder tener distintas secuencias de imágenes hacia arriba, hacia abajo, hacia donde queramos. Vamos a verlo. Tenemos declarado ese array bidimensional y tenemos ciertas constantes abajo, arriba, derecha, izquierda, a las que tú podrías ir añadiendo otras que necesitarás, por ejemplo, para las diagonales que no estamos preparando lo mismo, para la secuencia de que explota, para la secuencia de que aparece poco a poco. Puedes añadir distintas constantes para distintas supuestas direcciones de movimiento. Pues en mi caso me voy a mi program y a la hora de inicializar, no tenemos un constructor. Que cargue a partir de una secuencia, pero sí que podemos inicializar a partir de una imagen, pero luego decirle no, quiero que me cargues una secuencia. Pues digo mi personaje, quiero cargar una secuencia, y verás que espera dos parámetros, la dirección y los nombres de las imágenes. Pues la dirección sería lo que ya hemos visto dentro de mi clase Sprite. Tengo constantes llamadas arriba, abajo, izquierda, derecha. Pues, por ejemplo, vamos a empezar por la secuencia hacia la derecha. Y esa secuencia sería un array de strings formado por dos nombres muy parecidos a este de aquí. Tienes compartido un personaje izquierda y un personaje derecha. Cada uno de ellos tiene dos fotogramas, de modo que el de la izquierda es personaje IZQ1 y personaje IZQ2, y el de la derecha es personaje DER de derecha 1 y 2. Vamos a partirlo para que se vea todo en la pantalla sin tener que hacer scroll, esta sería la apariencia y de la misma forma cargaríamos la secuencia hacia la izquierda y solo nos queda decirle cuál va a ser la dirección por defecto y cambiarla cada vez que se puso una tecla decir en pues, mi personaje tengo un cambiar dirección y la que quiero empezar por ejemplo es mirando hacia la derecha Pues esa es la idea. ¿Qué haríamos ahora cuando el personaje se mueve? Pues vamos para allá. Me llevo este fragmento y en el comprobar entrada de usuario diré si se tiene que mover hacia la izquierda. Abro llaves porque voy a hacer varias cosas. Voy a cambiar la X. Voy a decir que tu personaje ahora se tiene que mover hacia la izquierda. Y puedo también aprovechar para cambiar. El fotograma, y por eso tenemos un siguiente fotograma. Esto va a ser hasta demasiado rápido, porque si mi juego va a 50 fotogramas por segundo, quiere decir que va a cambiar de fotograma 50 veces por segundo. Veremos una forma sencilla, fea, de solucionarlo, pero me interesa que te suene ya el problema que va a haber. Pues aquí haremos exactamente lo mismo. Abro llaves porque voy a hacer varias cosas. Cambiar hacia la derecha. Y pasará al siguiente fotograma. Si se mueve hacia arriba y hacia abajo, pues haremos que no cambie de dirección, que siga mirando hacia el lado el que estuviera mirando, porque este personaje concreto no tiene animaciones distintas hacia arriba y hacia abajo, pero sí que cambiaremos de fotograma. Esa es la lógica. Vamos a probarlo. Si yo ahora me muevo, él se mueve a toda velocidad, insisto, exageradamente rápido. Si cambio de lado, mira hacia un lado o hacia otro, si me muevo hacia, o hacia abajo sigue mirando en la misma dirección y se sigue animando. Vamos a hacer algo parecido con el enemigo. Para el enemigo primero me voy como siempre a inicializar. Me traigo esta idea. Para el enemigo solo tienes dos imágenes, no distingue entre derecha e izquierda, de hecho se llaman enemigo y enemigo 2, si no recuerdo mal con lo cual quitamos ese 1. Y al no haber más secuencias podemos ponerla, por ejemplo, en la secuencia 0, que creo recordar que era hacia abajo, sí. Pues digo que eso va a ser, en teoría, la secuencia hacia abajo. Y aún así, si no puedo asegurarme por diciendo, pues, enemigo, quiero que cambies tu dirección. Y que elijas la secuencia de movimiento hacia abajo. Y haríamos lo mismo, insisto. Vamos al mover elementos, que es el que hace que el enemigo se mueva. Y igual que aumento su X, le digo, pasa al siguiente fotograma. Insisto, se mueve muy rápido, demasiado rápido. Ahí está. Si yo me muevo, tengo animación. Él tiene animación. ¿Forma de hacer que no se mueva tan rápido? Dos. La primera, la menos razonable, es bajar el número de FPS del juego. Cambiar la pausa. Vamos a verlo. Tenemos aquí abajo esta pausa de 20. Si hacemos una pausa de 100, el juego irá a 10 fotogramas por segundo y las animaciones irán también 5 veces más despacio. Pero generalmente eso no tiene sentido porque va a perder fluidez el movimiento de los personajes. Sería mucho más razonable mejorar un poco ese siguiente fotograma para que llevara un contador de cuántos fotogramas de juego han pasado por ahí. Vamos a hacerlo de forma artesanal dentro de la clase Program, dentro del juego principal, pero lo correcto sería esa serie de cambios acabarlos llevando a la clase sprite. Pero, por ejemplo, yo podría prepararme aquí. Algo llamado foto, fotograma restante, que puede ser, por ejemplo, 10. Y cada vez que paso por el bucle de juego, es al 50 veces por segundo, resto 1. Cuando llegue a 0, vuelvo a ponerlo a 10 y entonces es cuando cambio de fotograma. De modo que en mi inicializar le doy, por ejemplo, ese valor inicial. Y voy a estar el animar elementos. Y podría hacer algo así. Cada vez que pase por aquí resto un fotograma que me queda para cambiar. Y cuando llegue a cero, o si lo llego a superar, cosa que no debería ocurrir pero a veces pasa, vuelvo a empezar a contar desde 10. Y en ese caso sí que cambio el fotograma. Veremos que ahora quedará mucho más suave, mucho más con una estética real de los 80. Ahora sí. Pues la idea es esa: contar fotogramas para que no siempre cambie. Aún así, en nuestro personaje no lo hemos aplicado, sigue yendo demasiado prisa. Pero no me preocupa, me preocupa más el que veas distintas formas de plantear problemas reales en los juegos. Segundo detalle importante de esta entrega: ¿Qué hacemos para reproducir sonidos? Pues tenemos una clase sonido, con lo cual, en principio, la manejaremos igual que los sprites y las fuentes, cargando algo desde el fichero y llamando a su método reproducir cuando corresponda pues podría tenerlo aquí. Lo cargo como siempre en inicializar. Y en la clase de constructor que indica el nombre del fichero, tendrás como siempre un ficherito compartido. Como siempre, asegúrate de que ese nombre es correcto porque si no, no funcionará. Y entonces, a la hora, por ejemplo, de cuando toque un ítem y se aparezca la pantalla, reproduzco ese sonido. En el estado del juego, si toco un cierto ítem, pongo 10 puntos y además tengo un reproducir una vez o un reproducir de fondo, le digo reproducete una vez. Vamos a probarlo. Si no funciona, puede que la clase hardware que comparto inicialmente no tenga. Todavía preparo el soporte de sonido. Efectivamente, salta una excepción diciendo que no hemos inicializado el sonido. Con lo cual vamos a la clase de Hardware y en el inicializar tenemos pantalla, tenemos TTF. Efectivamente, nos falta iniciación de sonido. Pues voy a copiar y pegarlas dos, tres líneas que hice la documentación que deberían estar. ¿Qué son esas? Debe estar sdl.ll en la carpeta BIN de UG, que eso ya lo tienes. Y hay que intentar abrir el canal de audio con una cierta resolución. Si obtenemos menos uno es que no se ha podido. Vamos a comprobar si ahora sí. Ahora sí. Pues una tercera mejora, para que sea un poco más jugable es añadir una pantalla de presentación. Que se nos muestre un cierto texto, que se nos diga pulse, por ejemplo, la J para jugar o la T para terminar, algo así. De modo que no empiece una partida directamente, y también de modo que volvamos ahí cuando la partida termine. Y para eso vamos a nuestro programa, vamos a comprobar qué estructura tenemos porque imagino que tendremos un único inicializar, sí. Pues vamos a dividir el inicializar en dos. Vamos a incluir esto dentro de un do while que se repita continuamente. La idea sería algo parecido. Esto, es decir, quiero repetir toda esta serie de cosas. Mientras que no, vamos a llamarlo, por ejemplo, haya terminado la sesión de juego. Con lo cual crearemos una nueva variable booleana que llamaremos sesión terminada. Este terminado vamos a renombrarlo para que sea una partida terminada o un juego terminado o algo así. Con control RR digo quiero llamarlo por ejemplo partida terminada. Y eso hará que se cambie en todos los sitios en los que aparezca, pero que realmente sea esa variable. No si fuera parte de otra palabra y cosas por el estilo digo que sí, que me lo aplique. Y esa partida terminada ahora aparecerá dentro de mi bucle de juego, todas esas cosas mientras que no haya terminado la partida. Y antes de olvidarlo, le damos ya un valor. Tenemos que partida terminada al false. De hecho, aquí nos hará falta un segundo detalle que es dividir e inicializar en dos. Vamos a hacerlo. Primero repetimos la jugada con control RR. Digo esto quiero que se llame inicializar partida. y voy a prepararme otro que se llama inicializar sesión que tendrá los pasos que haya que dar antes de ninguna partida entonces me lo traigo lo pongo antes de set while y en ese inicializar sesión deberá estar como mínimo el entrar a modo gráfico que antes era parte de cada partida pues digo este entrar a modo gráfico insisto como mínimo esto lo voy a llevar aquí y ya que estamos aquí puede ser donde diga pues mi sesión terminado. Inicialmente va a ser false. Realmente nos interesará llevar algo más aquí. Ahora veremos que por ejemplo si voy a mostrar textos en esa pantalla de bienvenida necesitaré cargar antes los tipos de letra. Vamos a hacerlo. Me puedo crear un mostrar pantalla de bienvenida. En principio borrará la pantalla, escribirá un par de textos y esperará hasta que expulse una tecla correspondiente a una de las dos opciones que puede ser, por ejemplo, la J para jugar y la T para terminar. Voy a hacerlo rápidamente porque son cosas que ya hemos hecho y que no aportan nada. Y podría ser algo así. Borro la pantalla oculta, escribo varios textos, incluso jugando con dos tipos de letras, ahora crearé un segundo tipo de letra más grande que el normal, muestro eso y luego la parte repetitiva que con una pausa para no comerme toda la CPU de forma absurda, forzando esos 50 fotogramas por segundo aunque no esté mostrando nada en pantalla, simplemente eso para dejar que las demás aplicaciones la multitarea siga funcionando, compruebo si se ha pulsado la tecla T, compruebo si se ha pulsado la tecla J, si se pulsa alguna de las dos, salgo en la pantalla bienvenida, y si se pulsa la tecla T, además digo que termina la sesión, con lo cual no se debe empezar una partida. Pues nos queda muy poco, nos queda aplicar este cambio al juego que realmente nos entre si se ha indicado que sesión terminada y nos queda cargar este segundo tipo de letra. De modo que aquí lo que haremos es decir que queremos mostrar la pantalla de bienvenida y que si no ha terminado la sesión, en ese caso es cuando inicializamos una nueva partida, ponemos marcadores a cero, recolocamos todos los elementos, etc y pasamos al bucle de juego, solo en caso, insisto, de que no se haya elegido en la pantalla de bienvenida que queremos terminar esa sesión de juego, y al cargar el otro tipo de letra algo que ya conocemos también tenemos aquí un fuente tipo letra, pues duplico y creo una que se llame tipo de letra grande y la inicializo, y aquí viene el detalle que comentaba, voy a llamar a mostrar pantalla de bienvenida antes que a inicializar partida y voy a utilizar los dos tipos de letra, con lo cual ambos tipos de letra debería llevármelos desde este inicializar al general. Si quiero cargar sprites y todo eso no, ya es decisión mía. Por lo general será más razonable los sprites cargarlos solo una vez aquí. En vez de cada vez que empiece una partida, volver a cargar todas las imágenes desde el disco. Pero no es algo crítico, sí que será importante en nuestro caso tener los tipos de letra preparados. Con lo cual bajo los inicializar. Y este que prepara el tipo de letra, me lo llevo a inicializar Sesión. Lo duplico. Y como ya te he adelantado, tienes compartido dos tipos de letra. Uno de ellos es la joysticks, que es más apariencia arcade, más apariencia años 80. Y esta la voy a poner un tamaño más grande. De hecho, verás también que ese pantalón bienvenida tiene colores distintos: RGB igual, o sea que son tonos de gris. Entonces tengo un gris más intenso para el cartel de Mini Freddy, uno un poco más oscuro para el pulso J para jugar, otro poco más oscuro para el pulso a para terminar. Vamos a comprobar si no hemos pasado nada por alto y todo funciona. Aquí tenemos J para jugar, T para terminar, si pulso J voy recogiendo ítems, obteniendo puntos, si pulso escape vuelvo a la pantalla de bienvenida y si pulso J empiezo una partida nueva con 0 puntos. Pues esa es la idea. En la próxima entrega veremos cómo añadir varios niveles consecutivos y daremos por terminado este primer juego.